Nuestro objetivo, como es en este congreso, es primero generar soluciones para la problemática de la educación actual, tanto a nivel politécnico como a nivel general en cuanto a universidades, porque si bien es cierto, puede ser que en Espoch se vea una realidad, en Espol otra realidad, pero es muy bueno proyectarlas aquí y tratar de buscar soluciones y a través de eso darle el peso que se merece la FEP. Se resolvieron temas sobre la actualidad de la Federación Nacional, la actualidad de las universidades y temas sobre la Agenda 2035, libre ingreso, entre otros, ¿no? Se tomaron resoluciones muy importantes para las federaciones y también propuestas que se van a entregarlas firmemente para que sean tomadas en cuenta en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el proyecto de la Asamblea de Universidades en la Agenda 2035. Es importante discutir acerca de la problemática que tienen las universidades y, como decíamos, las politécnicas nacional, que tienen puntos en común que es importante que conozcamos y, sobre todo, en el seno de la FEP, que es el organismo que abarca a todos, entonces que podamos nosotros realizar un trabajo en conjunto y delimitar acciones también que podamos emprender con todas las filiales. Las filiales vienen a ser todas y cada una de las diferentes politécnicas que tiene el Ecuador. En este caso, la ESPOL, la ESPOCH, la EPN y nosotros como Politécnica de Manabí. Más que nada lo que se trata es de que todas las filiales se unan. O sea, ese es el objetivo, poder compartir con los demás. ¡Yo soy ESPOL! ¡ESPOCH! Los estudiantes politécnicos es, como mencionaba, aquí en el congreso, son nerds, son la gente que estudia demasiado en las cuatro politécnicas, a pesar que una tal vez esté en C, en B y otras en A, en las cuatro se estudia tremendamente, eso hay que dejarlo claro. Sí, en las cuatro todos son muy buenos estudiantes. Cabe recalcar algo, ¿cómo motivarlos? Es eso, vinculándoles estos espacios de participación, que ellos se sientan parte y se sientan identificados. Que en cualquier rincón estudiantil o en cualquier rincón de una institución de educación superior, al momento de escuchar el nombre FEP, sepan a qué se refiere. Y eso únicamente se lo hace a través del trabajo. Tuvimos las elecciones, en la cual, gracias a Dios, hemos salido electos como sede ESPOL. Es la primera vez que se hace esto, nunca la ESPOL ha tenido el liderazgo nacional en la Federación del Ecuador, lo cual nos llena de mucho orgullo y también una responsabilidad grande, siempre tratando de marcar diferencia como la ESPOL, y ahora a nivel nacional, pues no, un servicio que ya va más allá de nuestras fronteras, no va ahora a nivel del Ecuador.